nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos y bienvenidas a Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate en el que estudiamos la teoría marxista. El día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Alí Rodríguez Araque. Gracias por estar aquí con nosotros. Voy a hacer una muy breve introducción porque todos los que nos ven y nos escuchan le conocen bien. Hoy día el profesor es embajador de Venezuela en Cuba, también es presidente honorífico de PDVSA, fue secretario general de la OPEP, ministro de Energía, estuvo en PDVSA, también dirigiendo PDVSA. Pero para nosotros lo más importante de su participación como revolucionario es sus largos aportes al estudio de la realidad venezolana, también de la renta venezolana y, por supuesto, su engranaje con la lucha revolucionaria desde los años 60 en adelante. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. Y para comenzar, el día de hoy vamos a estar trabajando el tema de la renta a partir del capital y también luego lo vamos a aterrizar al caso venezolano. Querríamos pedirle que nos ubique por qué estudiar la renta de la tierra y posteriormente, por supuesto, la renta del petróleo, la renta minera, a partir de Marx. ¿Cómo comenzar este estudio de la renta con Marx? Muchas gracias por la invitación. El tema de la renta, como todos los temas que abordó Carlos Marx, son temas que tienen una importancia central en el estudio de la economía de cualquier sociedad. Trabajo, capital y tierra han sido factores rectores, los factores de producción rectores de toda la actividad económica en cualquier sociedad. En el caso de Marx, hizo un estudio exhaustivo, primero, del capital, de la ganancia. Recordemos la introducción del tomo 1, donde compara la sociedad capitalista como un gigantesco almacén de mercancía. Y ahí sigue pues estudiando ya el tema de la mercancía. Pero en la medida que avanza el estudio de la economía, se encuentra con el otro factor productivo, tierra, al cual dedicó buena parte del tercer tomo y donde nos queda pues toda una metodología científica para abordar el tema. Él no se ocupó mucho de la cuestión energética, de la cuestión de la minería, no eran factores, digamos, que tuvieran un peso muy significativo, más que la tierra, en los tiempos en que él abordó los grandes temas de la teoría económica, pero sí tenía claro que ahí estaban presentes y que seguían pues las mismas leyes que él mismo descubrió en el caso del análisis del capital en general y particularmente de la tierra. Ahora, en el caso nuestro, ¿por qué estudiar la renta? Sencillamente porque cualquiera que piense brevemente en la cuestión económica venezolana, uno va a pensar, bueno, ¿qué es lo determinante en la economía venezolana? ¿De qué vivimos nosotros? Y rápidamente le vendrá a la cabeza, bueno, somos una gran reserva petrolera, producimos petróleo, exportamos petróleo, y de allí proviene el principal ingreso de que dispone Venezuela. El petróleo condiciona todas las demás actividades económicas del país. Si el mercado petrolero tiene un buen nivel de demanda, si está en un periodo de crecimiento y en consecuencia la demanda de energía crece también, pues el petróleo dentro del total de la demanda de energía mundial representa algo así como el 32%, es decir, más de un tercio. Es un componente muy importante en el total de la producción de energía mundial. Y Venezuela, que es una productora de petróleo, está íntimamente vinculada a la suerte del mercado mundial del petróleo. De allí la importancia que tiene que analicemos el mercado mundial.
Profesor, muy brevemente, y quería ubicar para aquellos que nos ven, que nos escuchan, que quieren profundizar sobre el tema de la renta, que en el libro 3 del Capital, en los capítulos 38 y 37, 38 y 39, es donde Marx se centra en el capital, sí. en el estudio de la renta. Entonces, queríamos preguntarle, y creo que el compañero Chris también tiene aquí un aporte, una pregunta, ¿cuál es la diferencia si Marx plantea, al principio del Capital, básicamente, que el valor de una mercancía equivale al tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción? Sí. Pero resulta que la tierra es una mercancía especial, entonces que ese cálculo no funciona exactamente de la misma forma en relación a la tierra. Si pudiésemos entrarle a una pequeña explicación de lo que diferencia, digamos, la ganancia que proviene de la producción de este bolígrafo y la ganancia que proviene de la venta del crudo venezolano. Si pudiésemos entrar por allí o haciendo un ejemplo, tomando un ejemplo quizás a partir de la tierra, si en general la tierra cultivable. Veamos primero que la naturaleza es muy caprichosa. En primer lugar, no ha colocado petróleo ni caídas de agua en toda la tierra, sino en lugares específicos de la tierra. Eso ya le otorga, entre comillas, un valor especial a las riquezas mineras que estén alojadas en esa tierra. Y si esa producción está próxima a los mercados de mayor consumo de lo que allí se produce, por supuesto que se incorpora un valor adicional, valor entre comillas nuevamente, a lo que allí se genera. Una de las ventajas que tiene el petróleo venezolano precisamente es que aparte de la abundancia, está más próximo al mayor mercado petrolero mundial que es Estados Unidos, secundariamente de Europa, con el avance de los medios de transporte Japón y en parte también el resto de Norteamérica. De manera que allí un mercado bastante diversificado, un aspecto que fue trabajado en los tiempos del presidente Hugo Chávez y que permitió no depender de un solo mercado como el norteamericano, sino de otros mercados. Estabilizar, digamos, mediante la variación de clientes, la colocación de nuestro petróleo. Sí, una de las cosas más interesantes sobre el tema de renta es que, en cierto sentido, el capitalismo ha logrado imponer una ideología que dice que la plusvalía pertenece al capitalista. Es una suerte de injusticia, claro, porque la plusvalía está producida por los obreros. Pero en cuanto a la renta, hay muchos más misterios. Uno puede decir que la ideología capitalista no es muy clara. A veces se presenta la renta como algo malo, ¿no? Incluso en un pensamiento venezolano se ha hablado del excremento del diablo y todo ese tipo de cosas. Creo que varios teóricos venezolanos, de hecho es parte del el esfuerzo del pensamiento venezolano sobre el petróleo, es por un lado descubrir lo que es la renta, pero por otro lado quitar por encima toda esta ideología de que la renta en sí es mala, que nadie tiene derecho a la renta, ese tipo de problemas. Mire, yo creo que el esfuerzo más meritorio, más esclarecedor que se ha logrado sobre esta temática, porque además está basada en un estudio histórico de la formación del pensamiento petrolero venezolano, lo han hecho el doctor Bernard Mohmer y el doctor Azuel Batista. Por eso recomiendo ampliamente la lectura de sus trabajos y particularmente los relativos a la renta petrolera. En estos trabajos está claro, en primer lugar, que el propietario del recurso natural tiene derecho a una remuneración por el acceso al recurso natural. Si tú eres propietario de un terreno y alguien quiere producir algo o construir un edificio en ese terreno o construir una carretera, tiene que ponerse de acuerdo contigo como propietario. Y tú como propietario tienes derecho a exigir una contribución por el uso de la tierra que te pertenece. Así es en el conjunto de la economía y funciona también en el caso de los recursos naturales que están alojados en la tierra. Cualquier mina
cualquier yacimiento de petróleo está alojado en la tierra. El propietario de la tierra tiene derecho entonces, como propietario de la tierra y de ese recurso, a exigir una contribución por el acceso al recurso. Eso es lo que llamó Marx renta de la tierra. Luego, si el propietario ha acumulado experiencia y quiere participar directamente como empresario, como inversionista en el aprovechamiento de ese recurso, se combina el doble factor de propietario y de capitalista, de inversionista. Y hay quienes pues, simplemente presentan ofertas financieras, prestan dinero porque está bien garantizado en esta actividad y es el rol que cumple el gran capital financiero internacional. No se involucra directamente en las cosas, pero obtiene una ganancia de la actividad que se desarrolla allí. Es un capital eminentemente parasitario y es el que hoy domina el escenario mundial. La categoría monopolio viene al caso en relación a la cuestión de la renta. Y de hecho yo quería leer, si me permite, una cita del Capital, porque creo que nos puede ayudar a ir, digamos, afinando o precisando en cuanto a esta categoría de la renta. Y antes de leerla, quería mencionar que es de un capítulo en el cual Marx está hablando de la diferencia, digamos, de la ventaja que tiene el productor que se beneficia de una caída de agua para la producción, o mejor dicho, el capitalista, sí. En el producto del capitalista, comparado con el capitalista que está utilizando una turbina. Entonces, básicamente lo que plantea Marx es que el que tiene la caída de agua tiene esa ventaja y por qué. Y aquí más o menos lo va explicando. Claro, luego lo vamos a aterrizar tanto a la tierra como a la explotación minera. Dice el texto, la ganancia extraordinaria obtenida por el empleo del salto de agua no nace del capital, sino de la utilización de este de una forma natural, monopolizante y monopolizada. En estas condiciones, la ganancia extraordinaria se convierte en una renta del suelo, es decir, corresponde al propietario del salto del agua. Allí me parece que hay unos puntos que son importantes. Una ganancia extraordinaria, ¿no? Porque tiene el monopolio sobre el uso de algo que es finito, que está limitado. Si pudiese ayudarnos un poquito a ir interpretando estas orientaciones. Sí, quien aprovecha una caída de agua está utilizando un recurso que es gratuito e indispensable, que es energía. Y esa energía, como toda energía, se puede transformar en energía eléctrica, por ejemplo, o en energía mecánica. Entonces tiene una fuente gratuita que aprovecha en el proceso productivo y va a tener una ganancia extraordinaria porque él va a cargar una parte de esto que está utilizando como si fuera un costo de producción. En la resultante final tiene una ganancia que no obedece a una realidad, sino a una especie de ficción. Y la cuestión del monopolio, si pudiese apuntarnos por allí, o sea, ¿qué es eso del monopolio en relación a la...? Porque a menudo pensamos en monopolio y pensamos no sé, en Microsoft o en Exxon, pero cuando se habla de monopolio en relación a estas cuestiones de la tierra... Claro, sí. Si usted tiene una extensión territorial y dentro de esa extensión pasa un río y ese río tiene una caída de agua, pues usted utiliza esa caída de agua como si fuera suya propia, a menos que regulaciones legales establecidas por los estados establezcan una moderación o una exclusión de esa propiedad. Pero ya entonces estaríamos hablando de no de una sociedad capitalista, sino de otra forma de sociedad. De manera que entonces el hecho de tener una caída de agua, que es el ejemplo que está utilizando Marx, pues es energía generada y que no tiene un propietario. Es el que es dueño de la caída, pues se está apropiando esa energía y la utiliza para cualquier otro proceso productivo dentro del cual carga un costo de producción, que va al precio, ¿no?
Ok, profesor, vamos a ir a un corte. Yo sé que el compañero Ángel tiene allí una intervención o una pregunta que quedará para el próximo segmento. Estamos aquí en Escuela de Cuadros, estamos estudiando la renta con el doctor Ali Rodríguez Araque. Ya volvemos con más de este programa. Estamos de vuelta en el programa Escuela de Cuadros. El día de hoy estamos estudiando y analizando el tema de la renta, partiendo desde cómo lo concibe Marx y intentando relacionarlo con el caso venezolano. Yo quería preguntarle específicamente cuál es la relación entre plusvalía y renta, ¿no? Entendiendo que la primera es una categoría sumamente importante en el análisis de Marx y si en las actividades que son económicas, que son rentistas, hay producción de plusvalía, o cuál es la relación entre ellas. Y específicamente en el caso venezolano, algunos autores dicen que nosotros lo que hacemos es intercambiar petróleo por el plusvalor internacional, que bueno, absorbemos de los obreros a nivel mundial y los intercambiamos por petróleo. ¿Qué cree usted de esta idea? Vamos por partes, a ver si nos explicamos. Ok. En primer lugar, la plusvalía es ese valor que se genera en el proceso productivo, que según todo el análisis científico que hace Marx, no es generado por el capital invertido, porque se recupera en el proceso. Ni tampoco si se explota la tierra por la tierra. Hay algo que genera la capacidad no solamente de producir lo que se requiere para una actividad económica determinada, sino que incluso por encima de lo que se requiere para, por ejemplo, alimentar a los trabajadores que están activos en cualquier actividad, genera una adicional. Eso viene de la fuerza de trabajo del trabajador. Eso es lo que llamó Marx plusvalía, que se la apodera el propietario del capital. De ninguna manera se distribuye entre quienes la generan, que son los trabajadores. Pero hay otras formas también que erróneamente se conoce como plusvalía, que es la diferencia, por ejemplo, de productividad de dos tierras con diferentes características. Una tierra tiene buen riego, tiene una buena composición orgánica, de manera que la siembra de allí rinde mucho más que una tierra que puede ser próxima, pero no tiene esa característica. Y se genera entonces eso que Marx llamó una renta diferencial. Bien, eso ocurre muy notablemente en el caso de la explotación petrolera. Un costo de la producción de un barril en Venezuela, cuando se inició la explotación petrolera en Venezuela, por allá en 1914, era muchísimo menor que producir ese barril en Texas. Y con el correr de los años, cuando hubo una explotación desmesurada en aquellos yacimientos, pues se fueron agotando rápidamente, porque el petróleo tiene esa característica, es un recurso natural que se agota, que no se reproduce. No es como, por ejemplo, un árbol o un cultivo. Tú agotas ese cultivo, si siembras, vas a tener de nuevo el cultivo. En el caso del petróleo, barril que sacas, barril que se agotó en el subsuelo. Eso fue colocado por la naturaleza allí a través de un proceso de millones de años. Imposible que se pueda reproducir en términos de vida humana. Además, por características muy específicas de esos subsuelos, de descomposición tanto animal como vegetal. Bien, pero volviendo al tema, esa ubicación es distinta en la geografía mundial, y en algunos casos ofrece mejores condiciones que en otras. De allí viene eso que Marx conoció como renta diferencial, identificó como renta diferencial. Ya otros autores habían comenzado a abordar el tema, pero fue Marx quien le dio mayor consistencia. En el caso del petróleo, pues han habido estudios bastante abundantes,
en el mundo, pero particularmente en Venezuela, ya los mencioné, que es destacable la función que en este orden han cumplido Oswald Baptista y Bernard Mommer. Otros sí, igualmente han trabajado los temas en distintos ángulos y han hecho todo un aporte que, visto en su conjunto, fue muy, muy importante para la comprensión del problema. Bueno, el marxismo por lo general, los marxistas somos flojos, creo, en el sentido de que muchos marxistas sencillamente se quedan con la idea de que el precio es el valor expresado en dinero y toda la dinámica de formar precios es poco estudiado. Pero, por supuesto, en el tomo 3 del Capital, Marx empieza a explicar los precios. Y cuando tú empiezas a estudiar precios, te das cuenta que los precios a menudo, no solo en el caso de la renta, pero a menudo un precio encierra un valor que no está producido en la propia empresa. A menudo hay transferencias de valor entre empresas, entre ramas, en la misma rama. Entonces, a veces creo que la gente piensa, o nosotros pensamos, pensando en la realidad venezolana, que es totalmente excepcional, que hay un factor importante que es la renta. Pero, por ejemplo, todos los países del norte, sencillamente por tener una alta composición orgánica del capital, hay transferencia de valor de los países del sur a ellos, o puede ser que tienen rentas financieras o rentas por propiedad intelectual. Entonces, el hecho de vivir de transferencia de valor no es totalmente excepcional. Pero lo que quiero preguntar es, ¿cuán excepcional es el caso venezolano? Porque no solo eso, no solo que hay muchos casos de transferencia, pero si miramos a América Latina, un país como Panamá vive de la renta del canal, o en Argentina se vive de la renta de la soja. Entonces hay muchos casos, me parece que en Chile renta del cobre. Entonces te pregunto, ¿cuán excepcional es el caso venezolano? ¿Es nuestra historia parecida a los demás países o tiene un alto índice de diferencia? Mire, el caso de Venezuela es tan excepcional, cuán excepcional es el petróleo como fuente energética mundial. Y por la ubicación geográfica de las reservas disponibles, por la calidad de ese petróleo, por supuesto ha habido un cambio en la calidad porque los crudos ligeros, livianos, de mayor calidad fueron explotados inmisericordiamente en los primeros días de la explotación petrolera, y lo que nos queda son crudos medianos y crudos pesados y ácidos con alta composición de azufre. Entonces, todos esos crudos tienen que ser procesados para extraer el azufre, para mejorar su calidad, para poder colocarlo en el mercado o para poder ordenar las dietas para las refinerías. Entonces, eso requiere inversiones adicionales, entonces influyen los costos en comparación, por ejemplo, con un petróleo de Arabia Saudita o de Kuwait. Profesor, aunque sí es, yo creo que algo que nos gustaría aquí en este espacio como aterrizar es esa perspectiva moralista, ¿no? Hay una suerte de pecado en la cuestión de la renta. Creo que es un poco a lo que apuntan también Ángel y Cris, ¿no? Hay una visión en la que, bueno, somos pecadores porque al final vivimos del trabajo ajeno, porque la renta es captación de plusvalía de otro territorialmente desplazada, digamos. Entonces, eso yo creo que cuando Cris apunta al hecho de que otros países también captan renta, es precisamente para aterrizar o para desligarnos de esa perspectiva moralista de que cargamos el pecado original por ser un país rentista. Yo pienso que ese sentimiento pecaminoso está en algunos analistas, pero no en el pueblo venezolano. Porque la distribución de ese ingreso, de esa renta, ha sido una distribución desigual, vista históricamente. Es decir, ¿cuánto beneficio recibió la población venezolana que la recibió? Pero ¿cuánto beneficio recibió un sector privilegiado de los que participaron más generosamente en la distribución de la renta? Porque ciertamente la renta ingresa al Estado bajo la forma de impuestos, bajo las distintas formas. Y es el Estado quien distribuye, pero depende de quién haya estado a la cabeza del Estado, que en fin de cuentas es el que tiene
los cordones de la bolsa en sus manos. Y es él quien distribuye. En los tiempos previos a Chávez, esa distribución tenía un carácter selectivo. Y estuvo orientado a la formación de una clase. Una clase burguesa parasitaria, así se le conoce. A partir de Chávez fue una distribución popular que se orientó a beneficiar las condiciones de vida del pueblo. Y eso se expresó en una mejoría en la calidad de vida de la población. Por supuesto, eso está condicionado a cómo funciona el mercado petrolero mundial, cómo están los precios en consecuencia, cómo está el ingreso petrolero en Venezuela. Porque en la medida en que hay auge de precios, hay mayor ingreso y hay mayor disponibilidad para distribuir a la población a través de incrementos de salario, de una serie de ventajas que se otorgan desde el Estado. En el caso en que el mercado está deprimido o está muy estable, no hay esas condiciones para hacerlo. Se hace, pero no en las mismas condiciones en que hay un auge, por ejemplo, de precios. Sí, en la actividad económica hay transferencia de ganancias. En la medida en que tú tienes una empresa que es más productiva que la mía, que produce la misma mercancía con mayor calidad y en menor tiempo que la fábrica que tengo yo, de lo que yo produzco habrá una transferencia por medio de los precios y los costos de producción a tu empresa. Y así ocurre en el conjunto de la economía en general. Y en el caso de la renta ocurre algo parecido también. Si las tierras venezolanas son más fértiles en la producción de petróleo, si hay una mayor generación de barriles por pozo y por dólar, para ponerlo más claro, que en otros países, por supuesto, habrá una transferencia hacia Venezuela a la hora de hacer el intercambio en el mercado mundial, donde, como tú decías, hay un precio promedio en la venta de los productos. Hay, usted ha manejado ya, en relación a la renta, tanto la cuestión de la ubicación como la cuestión de la fertilidad, ¿no? Pero sería bueno específicamente la cuestión de la fertilidad. Cuando estamos hablando de renta diferencial, entonces entendemos que la ubicación es importante. Caso venezolano, renta del petróleo, digamos que es una ventaja en términos del mercado capitalista internacional, es una ventaja estar cerca de Estados Unidos, en esos términos, ¿no? Estamos hablando. Entonces, la ubicación es un elemento importante en cuanto a la renta, pero también la fertilidad, tanto de la tierra, para cultivar, no sé, soya o lo que sea, como en la explotación minera y petrolera. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Y quizás también podemos ir dando algunos ejemplos. ¿Cómo, entonces, la importancia del tipo de petróleo que surge de un pozo y el beneficio? Y al final, todo esto viene a una cuestión compleja que es el cálculo. ¿Cómo se calcula el valor del petróleo en relación a su ubicación y a la fertilidad del pozo? Y en general, no solamente del petróleo, pero de la renta. Entonces, fertilidad y ubicación en cuanto a renta diferencial y luego cálculo del valor del petróleo. Obviamente que si un yacimiento produce, incluso por flujo natural, 50, 100 mil barriles, como ocurrió en algunos casos en Venezuela, y otro petróleo requiere que se inyecte gas, agua o bombas electrosumergibles para poderlo extraer, el primero generará un ingreso mucho mayor que este. Si se comparan en el mercado mundial, hay una renta diferencial importante entre uno y otro, y el propietario del primer yacimiento se sentirá con derecho a cobrar una mayor participación que el propietario del segundo yacimiento. Y así, pues, es un... Yo diría que está de lógica natural el mecanismo de cálculo en estos casos. No siempre, porque además entonces con el desarrollo de la economía capitalista se han formado los grandes monopolios y toda esta situación que se genera en el mundo con una economía monopolizada.
Eso querría decir entonces que el peor pozo que tiene menor productividad y al que hay que inyectarle más, ¿tiene una ganancia promedio similar al de un contexto no monopólico y que a partir de allí es como se comienza el pozo, el siguiente pozo es el que comienza a captar renta? ¿Vamos por allí correctamente en la interpretación? Es la metodología que aplica Marx, porque él analiza el tema de la renta de la tierra a partir de las peores tierras y avanza hacia las mejores tierras. En el caso de la minería es igual, él lo dice, al concluir el tercer tomo. Como él estudia el caso de la renta diferencial, todos estos temas, a partir de la superficie, él no se metió con la minería, termina diciendo, no, ni para la minería es igual. En cuanto a los efectos de la renta o del rentismo, me parece que uno de los efectos es que produce una suerte de produce un contexto político dinámico, hasta uno puede decir que invita a la violencia, porque la renta desata la envidia del imperialismo, de los imperialismos. Por lo general, me parece que es más fácil despojar un país de una renta que despojarlo de su propia productividad. Y la historia venezolana enseña eso, ¿no? Poco tiempo después del descubrimiento del petróleo sería un golpe de Estado frente a Cipriano Castro, ¿no? Y la historia del siglo XX está llena de violencia, principalmente porque el imperialismo quiso apoderarse de la renta. Me parece que uno de los hechos más, no sé si se puede decir que es trágico o más problemático de la renta es el tipo de dinamismo violento que se produce alrededor de las rentas por las grandes ganas de apoderarse de ellos. Bueno, mire, la economía capitalista y particularmente el problema de las tierras ha estado caracterizado por el uso de la violencia, explícita o implícita. Es decir, la violencia no está representada solamente porque hay una ocupación armada. Hay muchas formas de violencia, sobre todo el chantaje, por ejemplo, a través de las políticas crediticias y muchas otras formas más sofisticadas. Y por supuesto que los países propietarios de recursos naturales han sido sometidos históricamente a este tipo de violencias. Venezuela, golpes de Estado, no ha habido invasiones porque aquí una larga experiencia de guerra, la guerra de independencia, la guerra federal, pues hacen pensar dos veces a quienes pretenden invadir a Venezuela, pero han habido momentos de gran violencia y de gran derramamiento de sangre por pugnas internas, por guerras internas, atizadas desde afuera y financiadas desde afuera. Bueno, en los tiempos modernos han habido intentos de llevarnos a una violencia de esa característica. El imperialismo norteamericano está financiando formas de generar violencia. No ha podido, porque las condiciones que han prevalecido en Venezuela no han permitido que eso ocurra. Pero como Venezuela sigue siendo propietaria de grandes recursos naturales, de petróleo, hierro, aluminio, etcétera, etcétera, pues es siempre una presa muy tentable. Bueno, profesor, vamos a ir a un corte. Estamos aquí en la Escuela de Cuadros estudiando con el profesor Ali Rodríguez Araque la renta y aterrizándolo al caso venezolano. Ya volvemos con más de este programa. Para el impulso. Bien, estamos de vuelta en el último segmento de Escuela de Cuadros. Para la siguiente pregunta, quería partir de este texto escrito por Asdrúbal Batista y Bernard Mommer, El petróleo y el pensamiento económico venezolano. Creo que es un texto sumamente bueno que resume la evolución del pensamiento petrolero venezolano. Y en este libro hay una idea de una vez los adecos en el poder, los gobiernos de acción democrática, venían construyendo la idea del nacionalismo petrolero y del Estado propietario, se encuentran con una contradicción. Si bien sabían quién debía poseer la renta origen, no sabían hacia dónde canalizarla, quién debía ser
hacia qué sujetos debería ir la renta destino. Creo que es aún una pregunta que en la actualidad nos falta por clarificar. Bien, podríamos decir que, bueno, como tal, a quien debe ir la renta es hacia el beneficio del pueblo, pero digamos que allí la idea aún es como muy abstracta, ¿no? Hay que... Mire, cuando uno estudia la evolución del pensamiento económico venezolano y del pensamiento político vinculado al petróleo, se encuentra con que en sus orígenes, digamos, del pensamiento político moderno, si se le puede llamar así, en Venezuela, hay un cierto aliento popular. En política petrolera, por ejemplo, se piensa en una distribución popular de la renta. El discurso de Acción Democrática en sus orígenes es ese. Y eso le permitió conquistar un apoyo popular muy importante. Y yo diría que el discurso de todos los partidos políticos, sin excepción, era ese. En la medida en que se dan cuenta de una realidad que está el gigantesco imperio ahí, asomando su sombra amenazante, pues van cambiando las posiciones. Betancourt, de un radicalismo tremendo que se lo caracterizó en sus primeros tiempos como político profesional, sobre todo después que fue a Estados Unidos y regresó a Venezuela, después de la caída de Pérez Jiménez, cambió totalmente el discurso. Se asoció íntimamente, estrechamente a los intereses norteamericanos y particularmente a quien se convirtió en su íntimo amigo, Rockefeller, todo el grupo Rockefeller. Hay un, digamos, un entramado de realidades y de involuciones en el pensamiento político que se reflejan muy bien en ese texto de Sruel y de Mommer, ¿no? Pero que me ameritaría un estudio de mayor extensión y profundidad. Entonces, para aclarar, el hecho es que el presente venezolano hemos pasado por una revolución y se tomó el control de la renta petrolera. Entonces, para aterrizar un poquito al presente, sin embargo, seguimos viviendo una sociedad de clases y la clase dominante sigue siendo una clase parasitaria, o sea, se sigue apropiando de lo que podríamos llamar el destino de una parte de la renta, sigue siendo una minoría, a pesar de todos los esfuerzos con las misiones sociales, todo lo que conocemos como los grandes logros del proceso bolivariano. ¿Cuáles son las tareas pendientes en ese sentido, ¿no? Porque sigue siendo, creo que para los revolucionarios, los comunistas, los socialistas, sigue siendo una tarea la toma y la, digamos, el control absoluto y real de la renta en función de la satisfacción de las necesidades de todos y de todas, de la construcción de una sociedad justa, de una sociedad socialista, que claramente, bueno, Chávez lo dijo en múltiples ocasiones, todavía no hemos llegado al socialismo. Entonces, ¿cuáles son, en relación a la renta, esas tareas que tenemos para avanzar hacia el socialismo, que es, para mí, la deuda que tenemos con Chávez? Dadas las condiciones presentes, tanto internacionales como nuestras, no olvidemos que somos parte integrante de una realidad latinoamericana y caribeña y de otras realidades pues también que nos rodean. Tomando en cuenta esa realidad y también la situación interna, hay que tomar en cuenta que el gobierno del presidente Maduro tiene que actuar, digamos, en dos direcciones. Una, no puede descuidar la formación de capital, porque sea del signo que sea un gobierno, tiene que haber un proceso de acumulación de capital. Y, por otro lado, contemporáneamente tiene que garantizar que haya condiciones de existencia humana de la población. Y eso implica, pues, no un costo, sino un mecanismo de distribución del ingreso que será tanto mejor cuanto, por ejemplo, el ámbito de los precios sea mayor que cuando hay depresión de los precios. Por eso, entonces, la política petrolera no es solamente la política de qué hacer con los yacimientos, cuánta renta cobrar y cuántos impuestos, etcétera.
sino que tiene que ver también con el diseño de una política petrolera mundial. Porque entonces viene la articulación en la OPEP con otros países petroleros, incluso otros países no OPEP. Por eso la presencia nuestra en la OPEP sigue siendo muy importante. Y la relación entre la OPEP y la Agencia Internacional de Energía, que agrupa los principales grupos capitalistas petroleros. Eso lo hicimos en tiempos en que yo estaba en la Secretaría General de la OPEP. De manera que es un complejo de aspectos que tienen que estar entretejidos unos con otros, y no solamente los problemas de cómo manejar las cuestiones de mercado interno. Una pregunta que es un poco abstracto, pero tiene que ver con la realidad venezolana. ¿Cree que su profesor Asdrúbal Batista, que inventó el concepto de capitalismo rentístico, o por lo menos dio mucha publicidad al concepto? Y inmediatamente cuando tú escuchas el término, tú piensas, bueno, ¿cómo es que se puede superar el capitalismo rentístico? ¿Se puede superarlo por vía capitalista o tienes que ir por socialismo? Me parece que la historia ha mostrado por lo menos cuán difícil es hacerlo por la vía capitalista. Entonces, te pregunto, ¿se puede superar el rentismo por vía capitalista o hay que hacerlo por vía socialista? Mire, yo creo que eso es un problema que se resuelve más en la práctica que en la teoría. Y vamos a poner el caso venezolano. Venezuela sigue teniendo en su ingreso principalmente un componente rentístico por el monopolio que ejerce sobre el recurso natural. Aun cuando la empresa que explota el petróleo y que comercia el petróleo y que procesa el petróleo es una empresa venezolana. En ambos casos son, digamos, músculos del Estado, porque ambos están bajo control del Estado. Pero por supuesto que el Estado no es un poder omnímodo, está también limitado por realidades mundiales y por realidades nacionales. Y en consecuencia tiene que trazar políticas para el mercado interno y políticas en el mercado internacional. Ambas están interrelacionadas, porque en fin de cuentas la política internacional es expresión de la política nacional, del interés nacional. En el caso específico del problema petrolero, creo que en el presente las cosas van moderadamente bien. No tenemos un gran auge petrolero, pero tenemos un precio que no es nada despreciable, e incluso con tendencia a la mejora. No sé en cuánto está el día de hoy, pero debe estar por los $60 más o menos el barril venezolano. Y eso es un ingreso importante con el cual el gobierno puede tener disponibilidades para atender la cantidad enorme de demandas sociales de todo tipo que están presentes en Venezuela. Incluso el poder mantener la política de cohesión de un conjunto de fuerzas nacionales de otros países, que ha sido fruto, digamos, de la política que desplegó Hugo Chávez durante sus días de vida. Pues. Fue una de sus grandes pasiones, porque Chávez fue un bolivariano a cuerpo entero. Bolívar trabajó siempre por una sola nación, Sudamérica. Miranda, lo propio. Y Chávez hizo lo mismo, trabajó en esa dirección. Y debemos seguir trabajando en esa dirección. Pero, por supuesto, para que eso ocurra, tiene que haber éxito en la política nacional. Y creo que es el gran reto que tiene por delante nuestro querido amigo Nicolás Maduro. Bueno, yo diría que también que es un gran reto colectivo. Y yo me atrevería personalmente a apuntar que todavía tenemos que disputar la renta, que hay una tarea pendiente de disputar la renta. Por lo mismo que decía anteriormente, por el hecho de que a través de diferentes mecanismos una minoría se sigue apropiando de una gran parte de la renta, entonces se avanzó. No sé qué opina usted al respecto, si todavía nos queda una tarea de disputar la renta. No solo una minoría interna, pero también se apropia externamente, los creditores del país terminan apropiándose de una parte de la renta. Mire, yo creo que habría que actualizar los estudios en esa materia para hablar con más propiedad.
porque habría que ver en qué medida el pueblo venezolano está recibiendo beneficios a través de distintas formas de distribución de la renta. Y si la formación de capital privado predomina sobre los recursos dedicados a mejorar las condiciones sociales de la población. Es un estudio, tengo que ser honesto en esto, no tengo un estudio sobre eso, por eso solamente podría dar intuiciones, pero creo que es un trabajo pendiente que hay que hacer. Para ir concluyendo, algunas conclusiones y apuntes, o sea, como latinoamericanos y venezolanos y gente comprometida con este proyecto y además Escuela de Cuadros, que es un espacio comprometido con el estudio riguroso y el debate de la teoría marxista. ¿Cómo estudiar este tema? ¿Cómo entenderlo en relación al quehacer político revolucionario? Esos serían como los últimos elementos que querríamos escucharle a usted. Creo que hay cosas elementales que hay que entender para ese quehacer político al cual te refieres. En primer lugar, seguimos siendo un Estado petrolero, que el principal ingreso del país sigue siendo generado por la actividad petrolera. Y siendo que el Estado tiene el monopolio del recurso petrolero, pues a él corresponde hacer la correcta distribución de ese ingreso. Siempre de cara a la concepción nuestra, yo me incluyo dentro de ella, de una visión popular de la distribución del ingreso. Porque, en fin de cuentas, el petróleo es un bien colectivo de los venezolanos y a ellos deben colectivamente beneficiar en primer lugar, en educación, en salud, en fin, en un conjunto de requerimientos siempre presentes en la población. Pero al mismo tiempo, esto implica una visión de la ubicación de Venezuela en el escenario petrolero mundial y la evolución de ese mercado que es dinámico. Y en consecuencia, de trazar también una política en el escenario mundial que parte de las alianzas dentro de la OPEP, de las alianzas entre la OPEP y otros países, otras organizaciones, y incluso de la relación entre la OPEP y la Agencia Internacional de Energía, que agrupa a los principales países consumidores de energía. De manera que es un complejo interrelacionado que hay que saber manejar dentro del diseño de una política tanto mundial como nacional. Y como venezolanos y venezolanas, ¿cuáles son nuestras tareas? Como sujetos que no estamos en la dirección del Estado, pero que estamos dispuestos a luchar por este proyecto. Obviamente que en la medida en que haya claridad en el pueblo venezolano de su interés vital en la cuestión petrolera, en esa misma medida tiene que haber vigilancia de cómo se manejan estos temas, cómo se maneja el ingreso, cómo se maneja la política petrolera, qué estamos haciendo con el petróleo. No solamente con el petróleo, ciertamente, con otras actividades económicas. Por ejemplo, yo creo que algo que requiere particular atención es la producción de alimentos. Venezuela tiene grandes extensiones de tierra aprovechables para los fines agrícolas. Y hay que tomar en cuenta que las revoluciones de los países han estado antecedidas de las revoluciones agrarias. En Venezuela no hubo revolución agraria, hubo transformaciones capitalistas en el campo, pero no hubo una revolución agraria. Eso está pendiente, porque las revoluciones agrarias se hacen con los campesinos, con los pobladores del campo, con los productores del campo. Y eso incluso influye en el mercado, en la expansión del mercado interno, porque en la medida en que hay una profunda transformación de la economía agrícola, en esa misma medida allí emerge un mercado de demanda de artículos industriales de tipo, de distinto orden, abonos químicos, mecanización, etcétera, etcétera, que puede ser satisfecha también por producción interna. Por ejemplo, la producción de maquinaria agrícola podemos hacer perfectamente si tenemos hierro, tenemos acero, tenemos petróleo, tenemos energía. Venezuela sigue siendo un emporio de posibilidades. No sé si has tenido que tratar con el discurso anti-extractivista,
Me parece que el anti-extractivismo es un poco parecido al viejo discurso anti-rentismo, anti-terrateniente. Obviamente con rasgos también diferentes, con un interés en el medio ambiente. Por supuesto, es un discurso ingenuo, porque por un lado todos los países dependientes periféricos tienen que desarrollarse y con negar la posibilidad de usar materias primas, recursos naturales, está cerrando la puerta a su desarrollo. También su ambientalismo parece que no incluye el ser humano, porque el ser humano es parte de la naturaleza y nosotros también merecemos, debemos comer y cosas así. Pero no sé si tienes algunas reflexiones sobre el discurso anti-extractivista, que afortunadamente no es muy poderoso aquí, pero sí existe en el Cono Sur, en Ecuador, en Perú, creo. Tú tienes que vivir de lo que tienes. Si tienes minas, extraes de las minas. Si tienes tierras fértiles, aprovecha las tierras fértiles. Si tienes posibilidades de desarrollo industriales, porque tienes una vasta acumulación de capital industrial, bueno. Y si puedes combinar todos esos factores, tanto mejor, que es lo que debemos buscar nosotros en Venezuela. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Hemos estado aquí con el profesor Ali Rodríguez Araque, que nos decía que él es estudiantes somos todos aquí en Escuela de Cuadros, que es un espacio de formación, pero nos ha enseñado mucho el día de hoy. Escuela de Cuadros, recuerden, se produce en Vive Televisión, y a los compañeros y compañeras de Vive que hacen posible este espacio les agradecemos su apoyo, a todo el equipo del profesor también por hacer posible este espacio, este encuentro con el profesor Ali Rodríguez Araque. Nosotros en Escuela de Cuadros vamos a, por supuesto, este programa se va a transmitir en Vive Televisión y en Alba TV, pero también este programa se va a colgar en YouTube junto con los textos que hemos discutido, las secciones del Capital, que son el capítulo 37, 38 y 39 del libro 3 del Capital, y también el texto de Momer y Batista, que nos parecen referencias importantes para entender la cuestión de la renta. En esos textos se van a colgar en YouTube con el programa. También tenemos una página web que es escueladecuadros.com.be y nos pueden seguir en Twitter en @escuelapisocuadros. Nos encontraremos en un próximo espacio de debate, de formación. Hasta la victoria siempre, venceremos. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado.